Hola a todos, me llamo Nao, soy nutricionista de Japón. Hoy les voy a compartir una receta de kimpira gobo, que es un plato salteado en una salsa dulce y picante. Bueno, comenzamos. Esto es raíz de bardana que se llama gobo en japonés. Es tubérculo japonés. Primero, pelar el gobo con el cuchillo. Se puede quedarse algunos pedazos de la cáscara, porque contiene mucha fibra y le da un aroma extra a esta receta. Lo pelamos como así. Después de lavarlo, cortarlo en juliana. El gobo es muy duro, pero cuando se cocine estará suave. Y remojar el gobo en el agua durante 10 minutos para que no se cambie el color de gobo. Y escurrir bien. Ahora, cortar en juliana tanto la zanahoria como el gobo. Generalmente, kimpira gobo se sirve en caja bento para que lo comamos fuera de casa. Es un buen acompañamiento para el arroz blanco. Luego, saltear a fuego medio el gobo y la zanahoria cortados con 2 cucharaditas de aceite de sésamo durante unos 5 minutos. Y vamos a sazonar. Agregar una cucharada de azúcar y una cucharada de sake. Saltear un poco. Luego añadir una cucharada de salsa de soja y un poco de chile picado. Los condimentos dulces se absorben lentamente, por lo que no debemos echar todos los condimentos a la vez. Saltearlo hasta que se acabe el líquido. Por último, espolvorear las semillas de sésamo. Está listo para servir. Servir en el plato. Si no te gusta el picante, puedes omitir el chile picante. Y se puede agregar el coñac. Espero que te guste este plato. Bueno, muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Me siagaré.